Bien, pues ha llegado el momento de la, digamos, del cierre de la jornada de hoy. Vamos a brevemente hablar la presidenta y luego yo y después nos iremos todos a disfrutar. Por favor, Zafira. Ya no tengo mucha saliva, ya no tengo mucho más que contaros después de... Pero lo que sí que quería deciros es que es un placer el haberos conocido a todos personalmente. Muchos ya eran caras que, conocidas, que han repetido, que son mentores que vuelven otra vez a IMP. Yo no quiero decir que esto es un punto final de este programa IMP, sino que hoy es el día del comienzo, de la continuación, y en el que vamos a continuar trabajando todos juntos, seguimos trabajando todos juntos por el siguiente año. Por el siguiente año en el que queremos seguir trabajando como lo hemos hecho, mejorando, gracias a todos vuestros comentarios y a vuestras críticas que son muy constructivas para nosotros siempre, para aprender. Y el año que viene nuestras expectativas son crecer un poquito de forma moderada, seguir demostrando que el programa funciona, mejorarlo, atraer el talento internacional, incorporarlo por medio de la codirección de tesis internacionales. Daniel y Rosario Godino han creado una nueva página web que demuestra que IMP no está más vivo que nunca. Seguimos trabajando, intentando crear nuevos contenidos. El campus virtual va a cambiar muchísimo para el próximo año, para sacarle el mejor partido. Así que, como veis, seguimos con las mismas ganas de trabajar como al principio. Espero veros a todos en algún día, el día de mañana, y celebrar todos vuestros éxitos. Y de nuevo, IMP es una familia para vosotros. Espero que os sintáis como parte de una familia. Podréis formar parte de nuestras bases de datos, de nuestros programas de recruiting el día de mañana. Y lo dicho, es un lujo estar aquí de vuelta en la Universidad de Valencia y ver las ganas que tiene todo el mundo de seguir trabajando en esta iniciativa. Muchas gracias a todos vosotros por la confianza. Bien, pues buenas tardes. Voy a también ser breve. Ya Zafira ha indicado todo lo que están pensando hacer para el próximo año. Yo me quedaría con una idea, y es quizás la idea de compromiso que este grupo de profesoras y profesores, de doctores, doctoras, jóvenes españoles que están en el extranjero, el compromiso que tienen en la formación de estudiantes de universidades españolas. Y yo creo que no solo hablo en el nombre de mi universidad, sino de todas las que formamos parte del mismo, yo creo que este compromiso de ellos nos obliga, y nos obliga a los que estamos aquí a continuar comprometiéndonos con ellos, pero también tiene que obligar a instituciones, tiene que obligar a entidades que puedan colaborar en el mantenimiento y soporte de esta iniciativa. Nosotros, lógicamente, con nuestros recursos, que cada vez el Ministerio nos hace más cortos, pero bueno, ahí estamos peleando también. Continuar con este compromiso con ellos para que el programa avance, y yo creo que también este compromiso ahora se extiende a los estudiantes que habéis participado. Ya sabéis, esto lo digo siempre a mis estudiantes, esto es una cadena, vosotros formáis ya parte de la misma, y quién sabe si en un futuro formaréis parte del mismo, ya sea como mentores o incluso buscando aquel soporte que el programa lleva contrae, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este compromiso también se extiende a vosotros. Habéis recibido una oportunidad única que, tanto por la generosidad de las coordinadoras y la presidencia, como también la apuesta de las universidades, estáis ahí, habéis recibido, y por lo tanto tenéis que de alguna forma también sentiros partícipes de este compromiso y también responsabilizaros del mismo. Os animo, por lo tanto, a continuar esta senda de investigación, de desarrollo personal, de internacionalización de vuestras carreras, y sobre todo con la idea de lo importante que es este programa y que debéis seguir manteniendo contacto con el mismo. Nada más, por mi parte, ha sido un honor desde la Universidad de Valencia acoger este encuentro. Agradeceros a todos que habéis venido, tanto las responsables de académicas del programa como los profesores y miembros de equipos de las diferentes universidades socias, que ya os he mencionado al principio y que ha sido un placer veros de nuevo aquí, como, lógicamente, todos los estudiantes que habéis venido. Agradecimiento especial también al equipo IMP Valencia, que ha hecho posible esta jornada. Ya las he mencionado esta mañana, Amparo, Rosa, Sole, Cristóbal. Y por lo tanto, nada más, pero el motor de todo es Zafira y su equipo. Y por lo tanto, yo acabaría con un nuevo aplauso otra vez a Zafira. No. Gracias. Zafira y su equipo, me refiero, ¿eh?
nada, ¿sabéis dónde está? ¿Dónde...